De Florencio Varela, y vamos a hablar con... A ver, ¿viste cuando vos mirás la bio en Twitter, sobre todo? Sí. Y ahí vos ya notás, ¿no? Vamos a hablar con un hincha de Racing y periodista. En ese orden, la bio de Twitter de nuestro amigo Carlos Ulanowski, lo que reza. Buenas tardes, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Es así? ¿Uno primero es hincha de Racing o hincha de su equipo y después la profesión? En mi caso, sí. Primero hincha de Racing desde muchísimo antes que era periodista o que era escritor. Uh-huh. Así que sí, primero que nada. Y a ver, Carlitos, llévanos un poquito hacia atrás. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en nombres o en campeonatos de aquellos Racing? Bueno, primero te digo, hice el cálculo el otro día. El título del otro día fue el título mío número 13, uh-huh. porque... Bueno, yo ya tengo una cuantiosa edad y empecé a verlo campeón en el 49, 50, 51, bien. Después en el 58, en el 61, en el 66, en el 67. Bueno, después vino esa excomúnica de 35 años sin salir campeón. 2001, 2014, 2019. No, 1988 me olvidé. Ah, me estaba haciendo el gillo, te lo estaba dejando pasar. 1988. 2001, 2014, 2019 y este. Son 13 campeonatos. De los 39 o 38, no me acuerdo. 38, de la cifra, 38 exacto. Creo que son, sí. De los 38, bueno, acompañé en 13. Mirá vos. A ver. Sí. Y digo, respecto a tu pregunta, para mí Racing es mi papá, ¿no? Uh-huh. Racing, por suerte mi papá me hizo de Racing. ¿Sabés que tenía un hermano que ya fallecido que un tío infiel lo hizo de River? y bueno, y la pica que yo tengo es con River por mi hermano, ¿no? Por el día a día. No con el rojo vecino. Uh-huh. Carlos, a ver, vos tuviste la oportunidad de verlo a Federico Sacchi. Sí. Contame algo, porque a ver, todo lo que nosotros podemos saber es por relatos que nos llegan. Digo, ¿quién era realmente era de galera y bastón Federico Sacchi? Por supuesto. Además, digo, tenía un punto y medio menos de pinta que Roberto Perfumo, ¿no? Que fue sí. Mi ídolo, ¿no? Pero era un rubio que se paraba en el medio de la cancha con enorme prestancia. Un jugador fino, uh-huh. de mucha calidad. Había venido desde Newell's, junto con Peano, otro un número 5 medio parecido a lo que es Moreno ahora, bien. ¿No? Y bueno, no, sí, era un jugadorazo. Ya. Y además pateaba fuertísimo. Y aparte se me hace que era un caballerazo, ¿sabes por qué? Porque yo me lo crucé hace muchos años en alguna fiesta, y creo que fue en Rosario, con la filial de Rosario. Y la verdad me quedé impactado con la calidez que me saludó, con el respeto que me saludó. O sea, él sabía quién yo era y yo sabía simplemente por nombre quién era. Por eso te lo pregunté, Carlos. No, sí. Un jugador realmente fantástico, ¿no? Uh-huh. De los muchos que tuvimos, fantásticos. ¿Sabés que tengo acá enfrente un libro que se llama La Madrid, el Renacido? Qué lindo libro ese. ¿Eh? ¿Te gustó el libro? Sí, por supuesto. Bien, y vos sos el autor de una de las notas más lindas que me hicieron en El Cohete a la Luna, ¿no? Sí. Sí, la estaba hojeando hoy, la estaba leyendo hoy. Bueno, y no sé qué te parece a vos, pero digo, qué esfuerzo enorme de muchos de los medios para bajarle el precio a este campeonato que ganó Racing, ¿no? Ayer leí una nota de un tipo al que conozco hace años, seguramente le voy a escribir unas líneas, que se llama Lagares, Daniel Lagares. Uh-huh. Él, digo, por lo que yo recuerdo, no es de Boca, es de otro club, pero escribí una nota que, te digo, me indignó un poco, ¿no? Y en general me pareció... Por ejemplo, el Clarín de ayer ni siquiera tiene una llamada en la tapa, uh-huh. como tenían el resto de los diarios, ¿no? Sí. La importancia relativa que se le da
Y no sé si este periodista que me nombrás será hincha de Independiente o no, pero hubo una salida así en manada de hinchas de Boca y de hinchas de Independiente para tratar de bajarle el precio a esto. Y yo lo primero que les pregunto es, los 15.000 hinchas de Boca que fueron a Villa Mercedes, los jugadores de Boca que después estaban con lágrimas en los ojos una vez que terminó el partido, ¿también le iban a bajar el precio a esta copa? Yo creo que no, ¿eh? No, por supuesto, pero bueno, ¿querés que te diga algo? Hoy pensaba eso, Racing es un equipo acostumbrado a perder y Boca es un equipo que se supone presuntamente que siempre tiene que ganar y la verdad que el otro día no fue lindo lo que hicieron, no. Retirarse fue un hicieron hicieron algo en modo Bolsonaro, decía yo, ¿no? Porque Bolsonaro, viste que tampoco reconoció el triunfo, sí. De Lula. Y ellos se fueron al vestuario primero sin reconocer el triunfo y parece que Riquelme les dijo, bueno, no, vuelvan a recoger las medallas. Recogieron las medallas y se volvieron a ir. Sí, esto fue Riquelme, es verdad. Y en ese punto hay que realmente reconocer esto. Y vos sabés que yo escuché en una entrevista a Marcelo Gallardo, que no sé de cuándo es, decir que muchas veces los triunfos te pueden confundir, pero que las derrotas muchas veces te muestran tal cual sos. Me parece, claro, que pasó esto con los jugadores de Boca. Yo creo que sí. Y por otro lado, digo, me parece que a ver, le bajan el precio a todo. Por ejemplo, el hecho de que Racing fue el equipo con más puntaje en el campeonato, sí, con otros récords como cantidad de goles. Bueno, en fin. Ese tipo de cosas parece que no tuvieran ninguna importancia y que la empiezan a tener cuando los que lo obtienen son Boca o River, ¿no? Claro, si lo hubieran ganado Boca seguramente hubiera tenido otra relevancia y las tapas de los diarios hubieran salido dos o tres días mostrando el triunfo. Carlos, acá Néstor, el compañero, te quiere hacer una consulta. Hola, Néstor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. Antes de hacerle la pregunta, quiero tirarles un datito a ustedes, ya que estamos hablando justamente del partido de Boca-Racing. ¿Saben cuándo fue el último partido que se tuvo que suspender por inferioridad numérica? ¿Recuerdan? Yo me acuerdo de Castrilli, que dirigía Castrilli, pero bueno, no sé si fue el último. Yo te voy a decir, el último que hay recuerdos fue en el año 1997, uh-huh, cuando Rosario Central goleaba 4-0 a Newell's Old Boys de Rosario y faltando 25 minutos se quedó con 6 jugadores. Obviamente, uh-huh, le expulsaron 5 jugadores, no se pudo seguir el partido, así que ese es el último antecedente aquí, uh-huh, en el fútbol argentino, hace 25 años. Y yendo justamente a vos, Carlos, a la pregunta, consultarte no por Gago, ¿no? Acá con Hugo hemos hablado muchísimas veces del técnico de Racing. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de Pintita? ¿Estabas de acuerdo con que siga? ¿Te gustaba la forma de jugar de Gago? ¿Estabas en contra? ¿Qué dato nos puedes dar? Tuvo momentos de alternancia, ¿no? Momentos en que Racing jugó horrible y momentos en que hubo, no sé, 10, 12 partidos seguidos en que Racing jugó brillantemente. Pero digo, fue un digo, cuando lo contrataron, que venía de Aldo Civi, de un mal momento en Aldo Civi, la verdad que me llenó de perplejidad. Y sí, me pregunté cómo se preguntaron tanto si Gago era un director técnico para Racing. Uh-huh. Me parece que supo capear algunos temporales y en ese sentido me parece elogiable, ¿no? Y a veces hizo, durante los partidos, a veces hizo buenos cambios, a veces no tanto. Y creo que sí, que creo que ahora están dadas todas las condiciones para que siga. Yo creo que, Carlos, que Gago aprobó muchas materias. A ver, yo he visto técnicos pasar por Racing que no hicieron cosas que hizo Gago. Por ejemplo, que el equipo logre tener un funcionamiento reconocido por el resto del fútbol argentino, que Racing tenga un equipo que priorice el arco rival por el propio, muchas veces quedando en desventaja, lo que a veces nos trajo también alguna complicación. Elevar el nivel de muchos jugadores. Digo, aprobó muchas materias que otros técnicos que pasaron por Racing no lo hicieron, pero le faltaba aprobar esas materias que te dan el título, ¿no? Que son la de ganar cosas importantes y definir partidos que son cruces a veces definitorios. Sí, me parece que, digo, la verdad que no sé si es atribuible a Gago o es atribuible al grupo, pero lo cierto es que
Racing venía de perder partidos, claro, en los que debía haber ganado, de esos partidos decisivos, ¿no? Digo, River de Montevideo, Agropecuario, aquel partido con Boca, sí, que dominó Racing todo el partido y lo terminamos perdiendo por penales. Bueno, un montón de esos partidos. Y en estas últimas fechas Racing dio muestras de carácter. Digo, remontó varios resultados muy desfavorables, consiguió resultados casi milagrosos, y bueno, eso me parece elogiable. Lo que no sé si eso tiene que ver con Gago o tiene que ver con el grupo, ¿no? O con los dos. Nunca integré un vestuario de jugadores. Vos seguramente, sí, lo debes entender más. Yo creo que está en un proceso de aprendizaje, un proceso de conocimiento, y digo, seguramente Gago en el futuro, en otros equipos, los partidos contra Agropecuario no lo va a perder, el partido con River de Montevideo no lo va a perder, porque seguramente aprendió, lamentablemente para nosotros, en este proceso de aprendizaje, cómo se tienen que jugar determinados partidos, porque en este último partido en San Luis, por ejemplo, hay un cambio que fue fundamental para mí, que quizás no se vio mucho, y tiene que ver con Advíncula. Él le mandó a jugar al chileno Mena mano a mano con Advíncula, y Advíncula nunca más pasó al ataque, que era la única carta que le quedaba a Boca después de la expulsión de Villa. Al no tener a Villa, el único que podía complicarnos desde atrás era Advíncula, y no lo hizo. Digo, hay cosas que creo que la fue aprendiendo también con los golpes, como nos pasa a todos en nuestra vida. Estamos hablando con Carlos Ulanowski. Vos sabés, Carlos, que te voy a hacer una consulta sobre algo que a mí me lleva a mi adolescencia. A ver, en el año 1 del número 1 de la revista Satiricón, del 10 de noviembre del año 72, que en la tapa estaba Libertad Leblanc, un dibujo de una paloma que salía de la Casa Rosada y un militar limpiando la gorra, que yo interpreto que ese militar puede ser Lanusse. En la página 8 dice: staff responsable, Dios; director irresponsable, Oscar Blota; asesores de redacción y edición, Mario Magdas y Carlos Ulanowski. Yo le contaba recién a Laura y a Néstor, que son muy jóvenes y no conocieron la revista Satiricón. ¿Qué significó la revista Satiricón con ese humor político punzante en el momento que sale la revista Satiricón? Bueno, ¿sabes qué? Acaban de cumplirse 50 años la semana pasada de la aparición de la revista. La semana pasada se celebró en la Biblioteca Nacional, en una mesa redonda en donde estuvo Oscar Blota, estuvo Tomás Sanz, otro talentosísimo dibujante, estuvo mucha gente, estuve yo mismo. Y para mí, Satiricón es uno de los momentos más felices de mi vida periodística. Primero que nada porque yo tenía 29 años, imagínate, tengo 79 ahora, y en ese momento creía que iba a ser inmortal, y como tal me sentía absolutamente impune, y creíamos que podíamos burlarnos absolutamente de todos, podíamos ponerle disfraces a cualquier costado de la realidad que se nos antojara, ¿no? Hasta la política, y muy fuerte. No, y muy fuerte, pero sobre muchísimo, todo de la política, claro, muchísimo. Y tuvimos diversas etapas ahí. La revista salió 22 números hasta que el gobierno de Isabel Perón la clausuró por inmoral. El último, no sabemos bien, yo creo que de inmoral tenía poco la revista. Quizá la inmoralidad estaba en otro lado, ¿eh? Desde ya, claro, desde ya, pero siempre tuvimos la certeza de que hubo una historieta que se llamaba López Rega Portero, inspirada en una frase real, que López Rega, hombre fuerte, fuertísimo del gobierno, del tercer gobierno de Perón, y luego del gobierno de Isabel, había dicho en el 73, cuando lo nombraron ministro de Bienestar Social, había dicho: bueno, yo soy ministro de Bienestar Social por él. Él era Perón, ¿no? Así que si él en algún momento quiere que yo sea portero, lo voy a hacer. Bueno, nosotros nos tomamos
de esa frase, nos agarramos de esa frase, hicimos una historieta que se llamaba López Rega Portero, que incluso le preguntaba a Perón en la puerta de la Casa Rosada quién era y le pedía documentos, ¿no? Para entrar, claro. Bueno, nosotros supimos que en su momento esa historieta había caído pésimo en la gente cercana a López Rega. Y bueno, y en 1974 la gente cercana a López Rega era la AAA. Nada menos. Claro. Nada menos. Sí, el último número creo que sale, Carlos, en el mes de marzo del 76, o un poquito antes del golpe, fue el último número. Bueno, ¿no? Es la primera etapa termina en el número de octubre del 74. Uh-huh. No llega a los 24 números, no llega a los dos años. 22 números. 22 números. Sí. Luego tuvo tres vidas más la revista. Primero en 1975, sigue después hasta el 76, cuando empieza la dictadura, y ahí ya no estaba yo. Yo ya no trabajaba en Satiricón. Y hay una tapa de ese momento, que el título era El demonio nos gobierna, y entonces lo llaman a los responsables de Satiricón, a Blota, etcétera, etcétera, y los dos marinos que estaban a cargo de los medios de comunicación y básicamente de la censura, de lo que se podía decir y lo que no se podía decir, lo llaman a Blota y le dicen, mire, creemos que no es oportuno que la revista siga saliendo. Creemos. Muy, sí. Muy bien, muy lindo. Creemos, claro. Y bueno, después, en el 83, la revista volvió a tener una nueva vida, pero antes de eso, en el 77... Blota seguía editando revistas y estaba editando una revista que se llamaba, una revista femenina muy anticipada a su tiempo, que se llamaba Emanuel. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo, sí, sí. Bueno, y sí. La revista Emanuel caía muy mal, fundamentalmente entre las esposas de los militares del proceso. Y bueno, hubo un procedimiento otro procedimiento brutal. En el 7 de marzo del 77, en donde un grupo de tareas de la Marina se llevó por 10 días, desapareció por 10 días, a Blota, a Mario Mactas y a una correctora que se llamaba Silvia Vesco. Y bueno, cuando salieron, le dijeron, tómensela, váyanse. Y efectivamente, Mactas se fue primero a Colombia, después a España, donde vivió 10 años, Blota se fue a Puerto Rico y Estados Unidos. En fin, hubo... Y vos también te tuviste... Por ahí leí una entrevista donde contabas algo así como que los ruidos te hacían mal, digo, cualquier ruido vos pensabas que te venían a buscar y que había un pasaje por ahí dando vuelta que alguien te había regalado, no recuerdo si fue así Blota, la cuestión. Blota. Nos había regalado a Mario y a mí un pasaje de Buenos Aires a Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. A San Francisco. Y bueno, y ese fue el primer pasaje. Cuando yo me voy en noviembre del 74, uh-huh. Paré en todos lados, paré en Lima, paré en Bogotá, paré después en México, y en México me propusieron trabajo y ahí me empecé a quedar, sí, bien, cómo bien. No. Estamos hablando con Carlos Ulanowski, nos quedaríamos un ratazo largo. La última, Carlos, que te voy a hacer agradeciéndote estos minutos y comprometiéndome yo el 26 ir a tu programa. Ahí te esperaremos. Será un momento de pleno mundial, o sea que claro. Tendremos mucho para hablar. Sí. Compartimos en el Destape Radio la programación con Carlos. Bueno, la última tiene que ver con el mundial, ¿no? Vos que viste tantas previas de mundiales, ¿cómo ves esta? ¿Esta es realmente rebalsa de optimismo a diferencia de muchas otras? Eso escuché, ¿no? Que había como un exceso de optimismo. Y ¿sabés dónde lo veo eso? Básicamente en las tandas de televisión, ¿no? Uh-huh. Las tandas de televisión están en este momento encendidas de un patrioterismo banal. Hay mucho celeste y blanco, y mucho de
muchos de los jugadores de la selección participan de ese clima, ¿no? De la generación de ese clima. Ojalá que realmente que la selección ande bien. Yo también soy hincha de la selección y me gustaría que gane el campeonato, por supuesto, y ojalá que no haya una frustración, porque me parece que la vara está bien alta como para seguir confiando, ¿no? Esperemos que así sea. Carlitos, querido, te mandamos un gran, pero gran abrazo. Gracias por haber compartido estos minutitos aquí en la radio pública de Florencio Varela. Gracias, Hugo, querido. Sabés que te admiro mucho. Un gran abrazo. Bueno, nos vemos el 26, Carlitos, entonces. Dale, y saludos a tu audiencia. Dale, muchas gracias. Bueno, pasó Carlos Ulanowski, periodista. Rato largo para tenerlo. No, sí. Olvídate. Yo muy tenía, fanático del fútbol, se nota. Sí, se nota, viste que se nota, sí. Y de esto que conocen, viste. Pero mucho, no, los hinchas de Racing sigo insistiendo con que no lo quieren acá. No nos terminó de comprar del todo. Son terribles. Viene Caudet, lo aman a Caudet. Y vino Caudet y en un año sacó campeón. Y bueno, Gago también sacó campeón. Pero fue distinto el proceso. Fue distinto el proceso, simplemente. Ahora bueno, que ya no tiene más resto, digamos, claro. Ahora es ganar todo. Deportivo, ganar todo. Deportivo, ya no alcanza con jugar bien. Si no, nos hace llorar como llora Laura. Hay una noticia de último momento. A ver,